Vamos a tener nuestro propio banco. El único problema es que, como pueden ver, van a llegar villanos que van a intentar llevarse todas nuestras moneditas. Tenemos que hacer todo lo posible para evitar que eso suceda. Vamos a poner una alfombrita y vamos a comprar a nuestro primer guardia de seguridad. Ese mequetrefe ya se metió hasta acá al fondo y eso no lo podemos permitir. Creo que tenemos un gran error. Dejamos la puerta abierta y pues estos se meten a llevarse todas las monedas. A ver, unas plantitas aquí para decorar. ¡No! ¡Ya no tengo dinero! Este se va a llamar Lorenzo. Tú tienes que defender el banco como si no hubiera un mañana. A ver, ¿otro guardia de seguridad? ¡No, hombre! Todos están entrando como si fuera su casa. Tengo el peor banco del mundo. Uy, creo que el vidrio estaría bien porque se pueden meter por la ventana en cualquier momento. Ahí está. Tenemos un poquito más de defensas. Este se ve como ninja. Este se ve como el señor pollito. Se vende pollo frito. Ve, nomás tiene su equipo súper bien equipado. Pueden destruir cualquier cosa con esas habilidades que tienen. A ver, vamos a poner un sofá aquí. Está chafísima nuestro banco. ¿Incursión? Puedes atacar a los otros jugadores y quitarles su dinerito. Podemos ser como los estafadores y robarles todo y meterlo en nuestro banco. Ve nomás, no puede ser. Mis policías son un poquito inútiles, no hacen nada. El pequeño Lorenzo le echa ganas, pero no lo logra. ¡Oh! Esos pilares ya se ven más como de banco pro, ¿eh? Ok, voy a ahorrar para poder tener este del SWAT. ¡No! ¡Me faltó dinerito! Y estos ya vienen. Muchos personajes vencidos. ¡Oh, ya lo puedo poner! Si corro más rápido que este, lo puedo poner antes de que llegue. ¡Rápido, rápido, rápido, rápido! ¡Comprar! ¡Ahí está! Vamos a ver si podemos detener al señor zorrito. Creo que no. No puedo detener a nadie. ¡Todos se meten a robarse nuestro dinerito! ¡Oh, ya puedo poner unas barreras! Que no sirven para nada. ¿Por qué me hacen poner decoración antes de todo lo demás? ¡No! Ahí vienen a robar otra vez y no hay nada que yo pueda hacer. Bailes prohibido del manguito para que no se metan. Creo que les valió. ¡Uy, un policía afuera! Sí, sí, vamos a poner un policía acá atrás. Estos sí los van a detener, ¿eh? Vamos a poner un policía. Si esto no los detiene, yo creo que nada los va a detener. Por lo menos vencer unos cuantos. ¿Qué se les baja primero la vida? ¡Oh, lo logramos! Otro jugador está invadiendo mi. Me vino a atacar, pero ¿cómo se atreve? Bueno, más la humillación, ya se metió a mi banco. Mandó a sus ladrones a robarme cosas. ¡No! Es hora de desbloquear el doble de dinero. Ahora sí, ¿eh? Vas a ver lo que es el verdadero poder. Espérate, puedo subir de nivel a mis soldados. A ver, vamos a subir de nivel a este policía. Ahí está. Oh, no puede ser, no puedo defender. Si él me atacó, ¿no podré atacarlo yo? Ve nomás todos estos mensajes de que los ladrones están rompiendo mi defensa. Eso está tristísimo. Uy, un soldado del ejército. Ahí está, pusimos un soldado del ejército. Vamos a su banco a ver qué tal nos va. Su banco está enorme, pues claro, se va contra nosotros a quitarnos nuestro dinerito. Es que sus policías sí están súper subidos de nivel. Ve nomás, este hasta tiene casquito y hasta como visión nocturna. Ve nomás todo lo que tiene, hasta tiene láseres aquí. Con razón está difícil alcanzarlo. ¿Saben qué? Vamos a regresar a casa. Nos falta mejorar toda esta zona de acá. Parece ser que este va a ser como una sala de reuniones. Puedo poner un agente del FBI. Ah, pero tengo que revivir. Ok, esto va a estar más complicado de lo que parece. Vamos a poner otro policía ahí. Es que ve, estos están disfrazados del Joker. Ok, y esto va bastante bien, ¿eh? Aquí es donde vienen las personas a dejar su dinerito y luego nosotros lo llevamos ahí atrás. Allá atrás donde nadie lo está cuidando. ¡Qué triste! Empezamos pequeños, pero nos estamos expandiendo. Qué bonito se ve con luces y con un techo. Así sí dan ganas de venir a robar. ¡Qué triste! Vamos a poner aire acondicionado. Ahí está, para que la gente no le dé calorcito. Vamos a poner un soldado del ejército aquí. Sala de joyas. Está impresionante cómo no podemos detener a nadie. ¡Qué triste! Aquí vamos a poner todas las joyitas que van a dejar nuestros usuarios. O a lo mejor podemos hacer una tienda de joyas. ¿Ves que no podemos hacer nada? Creo que tengo que subir de nivel más bien a mis personajes. Tengo que poner el coche de defensa. Pero luego lo puedo subir de nivel, ¿no? Está bien. Es que es un coche como de James Bond. Ataca solo. Ya vamos mejor, ¿eh? Estamos mejorando nuestras habilidades. Entre más expandimos nuestro banco, nos van dando más dinerito que podemos usar para mejorar a nuestros soldados, para mejorar nuestra seguridad y que ya no vengan a hacernos el mega requique a nuestro banco. Ok, ya no tengo dinero otra vez. Se acaba rapidísimo. Unos cajeros automáticos. Una recepción. Para renacer dice que necesitas el 100% del Tycoon. Un escritorio, otro escritorio. Ok, más escritorios por aquí. Muy bien, vamos bien, ¿eh? Ahí va nuestro pequeño banco. Creo que me voy a esperar un ratito para poder tener más. Puedo comprar a Iron Man. Pero todavía no. Una puerta. Esta zona de acá no la había visto. Es que es el segundo piso. Aquí está el techo. A lo mejor aquí podemos poner más soldados que nos ayuden a defender. Unos estantes, unas carpetas. Creo que ya acabamos esta zona. Otro policía. Pues sabes qué, me voy a esperar otro más y lo voy a convertir en el policía más pro de todos. Aunque ya se están metiendo otra vez allá, no se vale. Es que ve, estos ladrones tienen una armadura bien pro. Así va a estar imposible detenerlos. A ver,
unos sofás aquí para ver cómo se roban todo nuestro dinerito. Ah, finalmente ya puedo poner cosas para defender. Una barrera de cuerdas y un detector de metales. Ahí está, ahí está, ahí está. Yo creo que con esto les va a costar más trabajo, ¿eh? ¿O no? De todos nos están metiendo con sus armas. Vamos a ahorrar todo el dinerito para poner un soldado super pro aquí. ¡Ay, no! Mejor una puerta ahí. Rayos láser. Esto está mejor. Los rayos láser van a defender mejor que cualquier otra cosa. Unas luces. Y la cámara todavía no la puedo poner. Están mega invadiendo, pero ya podemos comprar al francotirador. Este nos va a ayudar a defender, pero mucho más pro, ¿eh? ¡No, hombre! ¡Tarda media hora! ¡Ve nomás! ¡Los deja pasar! Creo que me traicionó mi soldado. ¡Uy! Operaciones especiales. ¿Qué vamos a poner ese aquí? ¡Oh, ve nomás! Así nuestro banco ya se está viendo más pro, ¿eh? ¡Pero hagan algo! ¿Les cuesta un trabajo vencerlos? A ver, otro soldado ahí. ¡Ve, estos hasta con su maletita se meten a robar! ¡No se vale! ¡Ah, otro policía acá atrás! ¡Oh, ve nomás! ¡Es un super policía! Ya casi podemos resistir todo esto. ¡Oh, creo que ya vamos a acabar! ¡Oh, finalmente ya tenemos techo! Ventanas en el techo. ¡Oh, creo que ya casi vamos a completar este tycoon! Okay, estoy subiendo de nivel a todos los que puedo mejorar ahorita. ¡Oh, ese policía todavía lo puedo mejorar más! ¿Sí los pueden detener? ¡Es que es impresionante cómo no los puede hacer nada! ¡Qué triste! Voy a mejorar estos de acá primero. ¡Oh, ya tenemos el coche pro! Ya tenemos un policía un poco más pro. Furgoneta SWAT. Espérate, ¡está aventando bombas esta cosa! ¡Oh, wow! Este de verdad es el coche de James Bond. Vamos a mejorar a este también. Si no los podemos detener es porque de verdad somos malos. ¡Ahí está! ¡Ya lo mejoramos! ¡Oh, ya casi no pueden pasar! Ahora sí les cuesta trabajo. Creo que está funcionando nuestro entrenamiento. Por acá a lo mejor hay algo para desbloquear. Te mejoro a ti. Muy bien. A lo mejor por acá. ¿Saben qué? Creo que lo único que me queda por subir de nivel es el coche. ¡Oh, este color manguito es súper pro, eh! Necesitamos desbloquear más botones porque quiero a mis agentes del FBI ahí. ¡Ve nomás este coche! ¡Ya casi no pueden pasar! ¡Oh, somos súper pro! Mi banco finalmente ya es seguro. ¿Qué es lo que me faltará desbloquear? ¿Estará alrededor del banco? ¡Ah, ya me salió! ¡Tycoon completado! Ok, ok, vamos a hacer la revivisión. Vamos a empezar otra vez, pero ahorita nos vemos ya que empecemos a desbloquear a los otros personajes. Como pueden ver, esto ya está como lo teníamos. Nos tardamos unos cuantos días en llegar hasta acá, pero aquí estamos. Lo que podemos hacer ahora es comprar ya la recepcionista. Este nos va a ayudar a tener más dinerito. Vamos a poner unas cuantas cámaras de seguridad por aquí. Eso va a hacer que los ladrones les cueste más trabajo. ¡Qué bien se siente poder comprar estos que son con renacimientos! No puede ser que volví a subir de nivel todo esto y de todos modos se están cruzando como si no hubiera un mañana. Ah, esta parte de aquí todavía no la habíamos terminado, ¿es verdad? Ahora vamos a poner un coche de policía por aquí. Una furgoneta del SWAT porque ya nos alcanza, ya tenemos renacimientos. Es que ve nomás, están súper poderosos estos ladrones. Uy, agente del FBI, claro que sí. No, hombre, no les podemos hacer nada. Y nuestro rival que estaba en el otro banco de allá creo que ya se desconectó. Uy, estos dos se llaman Chemita. No podemos permitir que nos hagan esta falta de respeto. Así que, ¿qué les parece si gastamos un poquito de Robux y compramos el pase de Iron Man? Iron Man va a defender nuestro banco. Quiero ver cómo le hace este jefazo, ¿eh? Velo, 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 velo. Está súper pro. Mira, ese es del Guasón. Estoy segurísimo, del Joker. Oye, les está costando trabajo entrar. Mira, Iron Man ya se puso las pilas. ¡Ve nomás lo rápido que les hace daño a Iron Man! Uy, uy, uy. Creo que sí lo vamos a lograr, ¿eh? Si sobrevivimos esta ronda sin que nadie cruce. No, no, no. ¿Para qué hablé antes? ¿Para qué hablé antes? Sí, sí, sí. Vamos a poner este también. Este avienta misiles. Vamos a comprar también este del SWAT. Ya nos estamos yendo como si no hubiera un mañana. A ver, el oficial del SWAT, por favor. Ahora sí, si se meten a nuestro banco, eso no va a tener sentido. Yo quiero ver cómo le hacen. Me voy a poner aquí escondidito para que no me hagan daño. Ve nomás ese Iron Man trabajando como si no hubiera un mañana. Es que estos que tienen la armadura son los que son difíciles de vencer. Ni siquiera Iron Man ni el de los misiles puede detenerlos. ¡Vamos! ¡Son la última línea de defensa! ¡Les falta uno! Yo creo que les pagó dinero y lo dejaron pasar. ¡No se vale! ¡Uy! Espérate, puedes poner un dron. Solo porque quiero ver cómo se ve, vamos a poner un megadrón. ¡Oh! ¡Es un avión! Mi misión es que no pase nadie. No, hombre, literal, así yo creo que ya no van a pasar, ¿eh? Este pase también va a estar pro. Antes de que lleguen los mequetrefes. Ahí está. Ahora sí, nadie, pero nadie tiene por qué pasarse. Ve nomás. Ya no pueden llegar hasta acá. Estamos defendiendo súper bien nuestro banco. Pero a ver, vamos a ver si sobreviven así. Ya los payasitos ya no llegan tan lejos, ¿eh? Creo que lo vamos a lograr. Vamos, Iron Man. Haz de las tuyas. Ve nomás, ve nomás, ve nomás. Creo que va a ser nuestra primera ronda sin que pase nadie. ¡Solo queda uno! ¡Lo logramos! ¡No pasó nadie! ¡Wow! ¡Qué bien se siente poder defender como debe de ser! ¿Saben qué? Creo que ya podemos hacer una incursión. Vamos con Chemitas. ¿Pero por qué son inmunes todo el tiempo? Es que ¿saben qué? Creo que ellos apenas están empezando su Tycoon y por eso no los puedo atacar. Sí, ve, lo reiniciaron. Con razón estaban protegidos. Aquí ya son diferentes jugadores. ¡Dificultad mediana! ¡Ahora sí! ¡Ya se pudo!
Tengo 89 segundos. Ah, es que te cobran a los enemigos que mandas. Vamos a mandar panditas. Están bien cute las panditas. Vamos a mandar de estos que son tanques. Todos los que pueda con estos tanques. ¡Ve nomás el dinero que me van a dar de recompensa! ¡Oh, wow! ¿Cómo no hice esto antes? Lo siento, es parte del juego. Nadie me obligó. Soy malvado. Me convertí en lo que juré destruir. Como mi banco ya es super pro, yo ya sé todas las técnicas para poder llegar al botín. Pero más, estos ni siquiera les pueden dar. Y estoy mandando más payasitos. ¡Vamos, crúzate! ¡Llega! ¡Oh, lo logramos! ¡Ya llegó uno! ¡Ahí va otro! Pues creo que le quitamos un poquitín, ¿eh? Ya mandamos más tropas a invadir. Parece ser que no tienen lo suficiente, ¿eh? ¿Cómo le haré para desbloquear más unidades más pro? ¿Cuánto me van a dar de recompensa? Me dieron bastantes moneditas, ¿eh? No sale tan mal hacer redadas. Lo único malo es que me convertí en lo que juré destruir. Pues bueno, hasta aquí le vamos a dejar por ahora. Deja en los comentarios cuál fue tu unidad favorita. La mía definitivamente fue Iron Man, porque ve nomás, se ve como todo un jefazo cuando ataca. No se te olvide suscribirte y nos vemos a la próxima.